Cómo hacer un agujerito para cuando vas a colgar la tele, para que se vea así cuando está colgada. Obvio, estos cables son del DVD, pero también los puedes esconder. Al pipac. Ya me quito. Check it out. Dijéramos que la quieres colgar en esta pared. Ya tienes un outlet ahí abajo. Ese outlet antes jalaba con ese luz. Ahora ya ese es para pura luz. Mides tu centro donde lo vas a, donde va a estar la tele colgada. Y como verán, con este cerruchito. Y ahí es el agujero acá arriba. Está más o menos a la altura de mi cabeza. Hijo, déjenme un foco este pedo, güey. Ahí es donde va a ir una cajita de estas que son para cuando ya está acabado el chirrac. Tienen estas peringanías. Cuando lo apretas, esto se detiene con el chirrac. Aquí voy a poner una doble. Ya quité esta tingui para... Por aquí va a pasar el cable, para el cable o el dish, lo que tengas. Esta va a ir puesta aquí, así, y luego ya no la apretas. Pero hay que pasar el cable de aquí por abajo. So que ahora los voy a llevar por abajo para el enchufe de abajo. Y déjame darle esa mojilla. Bueno, pues ya llegué este. Quitas el outlet like so. Ay, cabrón, se me salió un pedillo. Eso es que comí frijoles. Un sorry si lo oyeron por ahí. Y si no lo oyeron, pues ya rayé. Ya no más dije. Ni cuenta se habían dado. ¿Para qué decía? Guacha, quitas el cable. Y este ya tiene. Adentro tiene. Si se fijan, miren, déjenme les enseño. Ya tiene los tres cables conectados acá. En una pluga de tres y los tres blancos. Pero no hay rollo porque los pueden usar aquí. Siempre apaguen la luz antes de hacer cualquier cosa con la electricidad. Vamos a sacar estos cables para acá para afuera poquillo. Yo no tengo la luz apagada, por eso. Y como comprenderán, ando un poco rajado. No le saquen el parche. Un toquecito leve. Mire, pum. Ahí voy a pasar el cable por arriba. Pero necesitamos noquear con el desarmador. Ahí está. Para que vean lo que acabo de empujar. Las cajitas tienen eso. Esa cosita que está ahí adentro, nomás le das un chinguecito. Por ahí fue donde va a pasar el cable. Una cosa como esta, por ahí lo vamos a pescar. Pero como no hay barrotes entre medio, en realidad lo vamos a, sabes que voy a ver si lo puedo pasar por arriba mejor, si va a estar más pelada por arriba. El agujerito este de acá arriba, miren, ese que ya está puesto, por ahí vamos a pasar esta cosa hasta que salga en el buje que hicieron arriba en la pared. Y para amarrarme, voy a sacar nomás esto hasta donde tope.
apagué la luz. No me quiero electrocutar. Que tope esa cosa, voy a ponerle poquita tape aquí. Ahí voy. Ya me dio un llegue ahí este rollo. Cuando agarra los dos juntos, venga ese papá. Como dice la canción, es cuido, papá. Mira, por aquí. Vamos a meter el cablecillo. Dejen espacio para que lo puedan meter. Ahí voy. Casi. El agujero ese me cae la mano, para que tenga la mano chiquita. ¿Para qué va a caer con la librería esa? No me meto el cable. Para que no se vean todos los cables cuando cuelgas una televisión. Se queda más feliz. Este es el cable aquí, en el agujero, ¿va? Si lo pudiera meter. Pues es que no le hay un agujerito, dijo el otro. Esa ya salió raro, ¿eh? Un sobre. Miren, ahí lo voy a meter. Más o menos. Y como casi me cabe la mano. Así está papita. Cuando lo tienes que hacer de otro lado, de otra forma, está más cabrito. Y mi trae para este que mi mente no está jalando esta. Mira, metes la mano. Luego la mitad de la pared. O sea, que también no. Ya sé que es lo que pasó, se me hace que se enredó. O sea, adentro de la pared hizo esto. Eso que voy a meter otro cable que tengan ahí, negro. Thank you.
volver a salir. Si no sale, sigan intentando meter la mano arriba, la mano del cable abajo. Hagan todo lo que puedan. Sigue metiendo. Ahí como ven, no sé si alcanzan a ver. Ahí lo metí por ahí mismo. Pinche video va a estar bien largo de aquí que lo. Cable, lo dejas unas 6-7 pulgadas así de largo. Yo no puedo demostrarles cómo voy a conectar el enchufe, obvio que el negro va con el negro, el blanco con el blanco. En el enchufe viene quedando aquí la lena atrás. Miren, la mayoría de los enchufes son en el cromado. Va el cable blanco y en el dorado va el negro. Y luego ya nomás ponen este. Y luego aquí va el ground, la tierra. Igual a este cable le dejan unas 6 pulgadas. Conectan el negro aquí del lado donde va a estar el negro. En el tornillito que está extra arriba. El blanco en el blanco y se cható. Pero como les digo, yo no puedo conectar eso hasta después. Necesito pasar el cable para el dish y para la caja y ese rollo. Pero eso ya es otro rollo, necesito subirme hasta el ático. Si les gustó, denle like. Suscríbanse si no se han suscribido. Los que se suscribieron, gracias otra vez. Ahí nos vemos en el next. Peace out.